Realmente no hay información concreta al respecto. Si bien siempre está latente la posibilidad de que estructuras del crimen organizado mexicano, que ya de alguna manera estuvieron operando en la región, puedan, motivados sobre todo por el mercado europeo y teniendo en cuenta la concentración de los recursos más avanzados para el control antidrogas ahí en la zona del Caribe, que puedan estar buscando desarrollar nuevas rutas. Paraguay, usted sabe, se encuentra en una situación geográfica estratégica al lado del segundo mayor productor del mundo, de pasta base por lo menos, que es Bolivia, y al lado de uno de los mayores mercados de consumo de la región, que es Brasil. Nuestro país es muy vulnerable todavía con los esquemas de control sobre todo. Y bueno, mire que estamos trabajando para que eso cambie. Posiblemente la fuerza aérea ya acá un tiempo prudencial disponga de medios de detección. Hay que crear pues el ambiente desfavorable para que esto para desalentarlos. Claro, totalmente.